Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al programa Nosotras Siempre Mujer. Hoy día nos acompaña una amiga, Karen Bollenberg, de la joyería Bollenberg. Además realizan talleres de orfebrería muy entretenidos para todos ustedes. Así que nos va a estar contando eso. ¿Cómo estás, Karen? Bien, Jimena, muy bien, gracias. Un gusto bien, tenerte gracias. Acá en el programa. Saber igual por qué esta joyería lleva bastantes años también acá en nuestra región. Sí, en realidad, hartos. No saquemos mucho la cuenta, pero sí son muchos años. Claro, y ahí, bueno, sí. Tú partiste obviamente como las tradicionales joyerías, ¿cierto? Exacto. En calle Chiloé. En calle Chiloé, en el año 91-92 aproximadamente. No es tanto. Pero ahora... Sí, estoy muy contenta, porque la verdad es que ahí estuve como 17 años y 17, 18 años aproximadamente, harto, porque en realidad formé y armé todo un cuento y toda una clientela. Claro. Mucha gente cree que todavía yo estoy ubicada en Chiloé, en calle Chiloé, y ya no, pues estamos... Claro, porque era como tradición, claro, ¿cierto? Para sí, la gente, sí. tus clientes seguramente. Sí. Después te trasladaste a la Galería Roca. A la Galería Roca y después del desborde del río, ya adentro de la galería y a un segundo piso, así claro, arriba del para estar bien segura. Bien segura, para la próxima, sí. Claro. Ojalá no venga, por supuesto. De todas maneras. Es que no, y ahí lo bueno es que tú tienes como más espacio y ya creaste estos ahí talleres que están hacer haciendo. Por fin. Yo siempre tuve muchas ganas de hacer esta escuela de joyería y ahora se dio todo. Desde el año pasado que estoy de cabeza con este tema y la verdad es que estoy feliz porque lo estoy logrando y estoy consiguiendo cosas preciosas. Ahora estuvimos hace poquito con lo de la reina, claro. Igual haciendo cosas a full. Estoy sacando una línea completamente nueva que es una línea contemporánea que realmente está pegando mucho. ¿Y en qué material ahí trabajas para esa línea? Estoy trabajando cobre, bronce y plata. Ya. Yeah. Oro también, pero solamente en las cosas como tradicionales. Yeah. Pretendo hacer una línea como bastante completa de aquí a fines de agosto en lo que respecta a típicos aritos de Qatar, aritos para guaguitas, a las argollas típicas de matrimonio, las ilusiones que no siempre se ilusionan. y eso, o sea, la verdad es mantener como lo típico, las líneas típicas en lo que es joyería clásica. Claro, pero todo de, realizado fuera de lo ahí, que es oro, ¿ya? Claro, fuera de lo que es oro, la idea es de ahí, todo el resto es hecho por nosotros. Esto ahí, directamente. Directo. ¿Eso lo haces tú? ¿Tienes personas que te ayudan? No, estamos trabajando con las alumnas, haciendo cosas muy bonitas, muy novedosas. Siempre dentro de esta línea, digamos, contemporánea y aplicando un montón de técnicas, en realidad, técnicas que aquí no han llegado y de hecho he viajado como harto este último tiempo tomando cursos porque si bien es cierto yo me manejaba mucho en lo que era joyería clásica, yeah. Pero esto ha cambiado totalmente, o sea, yo en realidad cumplí 20, pasé los 20 años en el rubro y quise dar como un vuelco en todo esto y quise formar y crear una cosa distinta y nueva. Entonces empecé a ver qué podíamos hacer, qué podía así como... Y empecé con este tema de la academia y después cambié mi mentalidad. De repente dije yo, no, en realidad esto ya estoy como media, un poquito como... No aburrida, pero sí como cansada de lo mismo siempre, catálogos y qué sé yo. Claro. Y empecé a crear. Y ahí ya me lancé. Claro, mucho fue más una, entretenido no, también y un desafío super, personal super, igual. Súper, sí, por supuesto. Y estas líneas que tú dices, más o menos, ¿a qué enfocan? ¿A qué tendencias? Es que puedes trabajar nada étnico. Yo estoy trabajando, sí, la pregunta te la respondo al tiro porque no quiero tocar... Mira, nosotros acá somos como dos mujeres, bueno, tres, que trabajamos como harto lo que es joyería, sí. Orfebrería. Marcela Caíno es una amiga mía de muchos años, ella trabaja mucho con la parte étnica, claro. Por ende yo no voy a tocar ese campo porque encuentro que sería muy desleal de mi parte, o sea, está bien que la amistad sea una cosa y el negocio sea otra, pero claro. En mi caso no, yo tiendo como a mezclar un poco esa parte y trato de siempre tratar de mantener los márgenes de cada una. Claro, porque y así para también no topar, la gente... Porque igual la gente de repente sí. Dice, ah, yo quiero algo étnico, y yo automáticamente digo, Marcela Caíno, me puso. Tú tanto. La derivas, listo, claro, o ella lo mismo hacia ti. Ella yo creo que también, claro, cuando de repente llegan alguna, o llegará, me imagino, de repente alguna clienta preguntando por aritos de Qatar o cosas así, claro. Aritos de Paraguaguita, sí. Ahí. Entonces, entre nosotros tenemos que apuntalarnos y ayudarnos. Nosotras las mujeres siempre nos sí, somos pues, leales. De todas maneras. ¿Cierto? Sí. Es como que nos ayudamos inconscientemente, siempre nos estamos apoyando y ayudando.
Oye, bueno. ¿Y estos cursos se están realizando continuamente? ¿Cómo es la duración? Si yo quisiera tomar clases de para hacerme alguna joya, no sé, ¿cómo lo enfocas tú de esa manera? Bueno, la típica pregunta que me hacen siempre es si es que necesitas tener algún conocimiento previo. No, claro, la gran mayoría de la persona lo puede hacer. Claro, la gran mayoría de la gente no tiene idea. Es primera vez que cuando quieren partir con esto, digamos. Y la idea es esa, la idea justamente, mira, yo tengo hartas personas dentro de mi academia que son como bien que no están haciendo esto por el oficio en sí. Claro. Sino que en realidad lo hacen en forma súper como terapia. Como para desestresarse, claro. Como cambiar el aire de repente, cambiar el ambiente, cambiar, conocer otro tipo de claro, gente. Claro, como si alguna gente se dedica a las manualidades, a tejer. Exacto. O alguna en cosa. El fondo esto yo lo inclino como una terapia más antiestrés. Yeah. O sea, en realidad sí. O sea, cualquier persona podría cualquier tomar un persona, curso. Porque en Mira realidad bueno. El día uno, que es la primera clase, que son siempre tandas de tres horas cada una, yeah. Por lo general trato de esa primera clase de que seamos solamente el alumno y yo, de yeah. hacerla totalmente personalizada, yeah. ni siquiera atiendo en lo que es la parte venta, digamos. La parte joyería. No, de aire. No, claro. Me encierro a trabajar con ella porque vemos la parte del calado, la fundición en sí, la soldadura, que es súper importante, y no puedes estar atendiendo público y estar con la clienta y tratando con un soplete. Nosotros soldamos con fuego. No podemos, claro. Yo no podría dejar la luna. Obviamente tú proporcionas todos los materiales y sí, los metales. Todos los materiales también. Dentro del pago, digamos, del cupo se entrega una cajita con el nombre, va con su docena de sierra, con tantos gramos de metal, con cobre, con plata, y ahí trabajan, libres. Ah, qué bueno. La idea justamente es hacer lo que, por ejemplo, de repente uno se mete a internet y busca joyas que quizás uno quisiera hacer y dice, ay, qué lata, ¿y cómo lo podría hacer? La idea es esa, ayudar a encaminar un poco a que la gente tenga la facilidad de lograr hacer una pieza de joyería. Claro. O de orfebrería, como lo quieran. Todo es práctica, me todo imagino. Todo es práctica, por supuesto, todo lleva yeah. su tiempo. Nadie nace sabiendo nada. Claro. Somos que sí. Es más, yo siempre estoy tratando de estar siempre a la vanguardia y estar siempre estudiando y viendo técnicas nuevas, por eso que viajo de repente como seguido por lo mismo. Claro. Llevo más de 20 años en esto y la verdad es que en realidad uno nunca termina de aprender, jamás. Claro. Somos eternos estudiantes, como digo yo. De todas maneras. Sí. ¿Y la duración de los cursos como para una persona común y corriente lograr hacer una joya? ¿Un par de aros o algún colgante, no sé? Depende de lo que quieras hacer, todo tiene su tiempo. Ya. Yo parto por la base misma, que es hacer una argolla chica, una argolla como de matrimonio. Ya, eso es como lo primero que se aprende. Eso es lo primero, porque ahí calas, tomas la medida, sabes qué número, cuánto cortar para el número de tu dedo. Se aplica el corte, que es el calado, soldamos también, pulimos, hacemos la terminación final, que es donde cuando tú ya sacas el brillo y queda la joya terminada y lista para. Claro. Entonces es como que se aplican todos los puntos en el primer trabajo. Y claro, o sea, primero cuando uno ya después lleva como mucho tiempo, cuando ya llevan las alumnas que llevan más tiempo, dicen, guay, pensar que partí por esto. Pero cuando claro. uno parte y haces tu primera argolla, pucha, que es lindo tener una argolla puesta en el dedo y hecha por ti. Así tremenda como... satisfacción de usar algo que tú misma hiciste y creaste con tus propias manos. Esa es la idea. Sí. Que cada joya tenga nombre y apellido, como claro. digo yo. O sea, que yo hice va a tener esto. Tu propio sello. Tu sello. ¿Cierto? Esa es la idea. Esa es la idea de lo que yo quiero, en el fondo, como recalcar harto. Quiero que la gente salga un poquito y se abra un poquito de mente, en el sentido de que estamos como muy acostumbrados a ver las joyas de catálogo. Claro. Y yo estoy como un poco fuera de eso. Estoy tratando de que la gente sacarle un poco el switch del catálogo y de que la gente... Claro, que mucha que gente que crea, tiene como sí. la idea, me dice, uy, podríamos hacer algo así. Y yo digo, y podríamos, y pesco automáticamente una claro. opinión. Ahí y empezamos a dibujar crear. Y empezamos a crear. Y la persona me dice, uy, Karen, en realidad no se me habría ocurrido. O, por ejemplo, lo mismo que pasó con lo de las reinas, lo mismo, de repente así fue un chispazo y empezaron a saltar las ideas en mi cabeza y claro. empecé a agarrar y empecé a armar y empecé a hacer y salieron cosas espectaculares. ¡Qué bueno! Súper entretenido. Yo creo que por ahí vamos a tener unas imágenes más,
para que las sí, vean, para que después. Vean ahí sí, a sí. la gente trabajando también en el taller, también, sepan más o menos de qué sí, se trata. De qué se trata todo. Si alguien después quisiera como ya esté capacitada como para realizar joyas, ¿sigue yendo a tu taller, digamos, a la academia, o lo puede hacer directamente en su casa? No sé. Sí, si tiene, por supuesto, cualquier persona podría hacer sus cosas en su casa si tuviera la... Lo que pasa es que de repente, a veces... Algunas herramientas o algunas maquinarias no son muy baratas. Ya, yeah, no son muy económicas, costo, digamos, sí, de repente. Entonces por ahí de repente podría ser medio complicado. Pero sí, por supuesto. O de repente me ha pasado mucho que algunas alumnas ya tienen como algunas herramientas en su casa, entonces hacen la parte gruesa, la parte que no tienen en la casa, y avanzan claro. después allá. Y así, mantuneas y van avanzando. O sea, quizá además, alguien también podría hacerlo como un oficio, ¿cierto? Como para poder también, por ser remunerado también, ¿por qué no? Por supuesto, claro que sí. O sea, todo imagínate. Sí. Aquí es libre. Yo enseño técnica y cada uno toma el camino que guste. Claro que esa sí. Esa es la idea. Esa es la idea. Y bueno, sí. ¿Y tú como joyería también tienes todavía algunas cosas? ¿Estás liquidando? ¿Me bueno, contás un sí, poco? Bueno, sí, qué bueno que me hiciste el alcance, Jimé. Realmente... como estoy dándole un vuelco a todo esto de la joyería clásica, por supuesto nunca me voy a deshacer de todo lo que es joyería clásica, porque eso es, sería, no sé, la gente siempre va a ver a alguien que me va a pedir algo como muy, claro. muy tradicional o muy clásico, pero voy a tratar de liquidar como las cosas que son como más grandes, más pesadas, con más metal. Todo eso en platería va a ir con un 30% de descuento, así que están todas avisadas. Súper bueno. Sí, y lo que es acero quirúrgico, hasta un 50%. Ya. Yeah. Sí. Eso sí, lo liquido hasta agotar esto. Aparte que eso le sí. sirve como para todas las personas, ¿cierto? El acero, por supuesto, claro. Alérgicas, de repente. La gracia del acero sí. quirúrgico es esa, porque no provoca ningún tipo de alergia, en realidad. Ya. Pero a mí no me gusta porque no se puede reparar, o sea, se puede, pero... Tiene su, como, sí, sus pros y sí, sus contras sí, a la vez, sí. ¿cierto? A mí no es muy de mi gusto. Claro, lo que pasa es que son metales que se ponen de moda, ¿cierto? Exacto. Y son más al alcance también de toda eso la gente. Eso fue lo que pasó con el acero quirúrgico. Sí, esa el la parte problema buena, que hubo como, eso más económico. Claro, la parte buena y el problema para el caso nuestro. Porque mucha gente llega con que, uy, sabe que lo compré hace 2 días y se me cayó una piedrita. O se me salió el vástago. Y claro, y es un problema ya, para nosotros. Ahí para reparar es como más problemas, ¿cierto? Hay gente que repara en Santiago, acá no sé en realidad. Yo, en mi caso, yo no toco el acero. Ya. De hecho, lo rechazo. Ya. Lo rechazo absolutamente. Sí. Claro. Así pero que... entre los metales que se usan más... Está la plata. Y ahora, por ejemplo, yo estoy tratando de meter mucho lo que es cobre y bronce. Ya. Sí. Hay aleaciones y hay técnicas, por ejemplo, que van con oro. De hecho hay una que se llama Kumbo, que es una técnica coreana muy antigua, que se trabaja con oro fino yeah. y lo puedes aplicar sobre plata y queda preciosa, en realidad queda muy bonita. Hay otra que se llama Mokume, Mokume Jane, igual son técnicas que tú las puedes trabajar y las puedes juntar, son los metales tú los puedes juntar sin que se logren al punto de fundición. Ah, entonces ya. te van quedando unas cosas muy, muy, muy bonitas. Claro. En realidad son técnicas ahí se que puede no crear sé cosas como si el resto más... aquí las estará haciendo. Yo las estoy sacando dentro de la escuela. Ya. Así que contenta por eso, porque estoy haciendo cosas que en realidad son como bien, bien novedosas. ¿Sí? Sí, pues de todas maneras. Sí, sí. Bueno, me gustaría que hicieras una invitación a todas las amigas. No sé si los hombres igual pueden ir de repente a las clases. Tengo clases, sí, increíble. Tengo, sí, yo cuando partí con esto yo pensé que se me iba a llenar más o menos de mujeres y no es así. Hay muchos hombres varones que están yendo, sí. Algunos como terapia, otros para aprender como oficio. Y la verdad es que sí, yo diría que mucha gente de repente cree, bueno, los hombres en realidad es para todo, esto es para todo. Sí, para todo. Sí, todo lo, para todo. Todo público. Es más, tengo un chiquito, digo yo. Tiene 17 años, es un lolito, podría ser mi hijo, y cuando él llegó, en realidad yo estaba media complicada por el tema de la edad y qué sé yo, y en realidad le ha puesto tanto para sacar sus cositas y hace, pues le encanta lo que es forja. Yeah. Entonces todo lo que es martillo a él le encanta, entonces estamos trabajando con cosas que son como lo que a él le gusta. Pues. Claro. Esa en realidad es la idea, si tú quieres hacer algo como trabajar el oro, va... El oro, la parte oro, sí, cada uno pone su metal, por supuesto. Claro, porque es un material obviamente más caro, ¿cierto? Sí, que el resto. Está súper caro en este minuto,
Nosotros ahora empezamos a comprar metal también. Pero está la opción, esa es lo bueno. Está la opción, sí. ¿Cierto? Sí. En realidad las puertas quedan abiertas, chiquillas, chiquillos. ¿Y dónde tienen que dirigirse o llamar? En Roca 886, local 8. Ya. ¿Y teléfono? 224-8744. Y ahí para que se contacten directamente. ¿Tienes Exacto. algún Facebook de la joyería? Sí, algo? Pueden entrar por, es que mi nombre, Karen yeah. Bollenberg. Ah, ya. Yeah. Pero bueno, sí, originalmente. Pero si no se pueden comunicar o ir directamente sí. ahí a la tienda, ¿cierto? A la través joyería. De Facebook es un tremendo campo el Facebook. Sí, en realidad yo le saco gran mucho, herramienta. Sí, le saco mucho partido al Facebook con el tema de la, sobre todo de las alumnas, porque las alumnas igual les gusta esto de que si hicieron algo, fum, la subimos y claro, se sacamos, publicar las fotos, las publicamos de la, y todo de las y cosas todo, que van claro, creando. Exacto. De todas maneras. Esa es la idea, es como hacer cosas distintas, claro. Cambiar un poco el concepto de las típicas cosas que se pueden hacer y cambiar un poco. Cambiar el esquema, digamos. Bueno, entonces todas así invitadas que... y te agradezco, Karen. No, por favor, por gracias tu tiempo, a ustedes porque por yo sé que te tienes que ir a clase ya pronto. Sí. Así que para que continúes, no, mucho, pero super mucha bien. Suerte, mucho éxito. Muchísimas en todo gracias por la invitación, Eti Jimena, en especial. Muchas gracias por gracias. Todo. Y te voy a regalar un tazón, gentileza de Trazado Creativo, que ellas hacen estampados igual, tienen diferentes opciones publicitarias como estos tazones, poleras, todo merchandising para su tienda y empresa. Así que vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. Tienda XL ha traído toda la temporada otoño-invierno 2013 a nuestra región, para que pases este invierno abrigada y siempre a la vanguardia de la moda. Te recordamos que estamos remodelando nuestro antiguo local y nos encontramos en nuestra nueva dirección ubicada en Errázuriz 873, entre Lautaro Navarro y 21 de mayo. Tienda XL, seguro hay algo para ti. Tienda Paz te ofrece salud y equilibrio para tu vida en cosmética natural, elaborada con hierbas y sus extractos. Contamos con variedad de semillas, de orgánico y alimentos sin azúcar. Todo en productos de relajación y atención personalizada de flores de Bach para buscar el equilibrio de tus emociones. Nos encontramos en Mall Pionero, local 166. Tienda Paz, un mundo de vida natural. Hola amiga, estoy llamando Nosotras Siempre Mujer. Aquí estamos desde Comercial Pefas para compartir todas las cosas y las últimas novedades que han llevado a cabo, que en este momento, que en estos días han sido realmente muchas. Aquí podemos mostrarles por lo menos un hermoso caballo, también una figura de búho, que están en las ramas, blanco, la manada de caballos en plata y muchas lámparas Tiffany. También los búhos, las figuras de búhos, para toda la gente que colecciona, ya saben que estamos trayendo siempre, así que han venido a buscar y poner y agregarle a su colección. Como siempre también todo lo que es elefante, los elefantes de la fortuna, elefantes tipo frutera y también los gatos. Ahora llegaron los gatos como los estaban pidiendo y las lámparas en poliresina que llegaron mucho. También les vamos a mostrar más ratito unas hermosas fuentes de agua que llegaron, unas pequeñitas y otras grandes que sirven para ambientar un buen espacio de su hogar. Los esperamos entonces en Comercial Pefas, en Mexicana 723, en el horario acostumbrado, y ustedes saben, de lunes a sábado, desde las 8 y cuarto hasta la 1 y desde las 3 hasta las 8. Muchas gracias, los esperamos. En Tienda Puntos encuentras tejidos elaborados en diseños exclusivos para ti, con una gran variedad de modelos, colores y texturas que te brindan calidez y elegancia en el vestir. También podrás encontrar un complemento ideal para cada tenida en accesorios como anillos, en acero y fantasía, lindos aros de diferentes modelos y gran variedad en collares, pañuelos y carteras.
Tienda Puntos la encuentras en Lautaro Navarro 1061, al lado del History Café. Su horario de atención es de lunes a viernes de 11 a 13.15 horas y de 15 a 20 horas. El día sábado atendemos de 11 a 14 horas. Tienda Puntos, toda la variedad en ropa y accesorios para ti. Ricasur Derco Center, TV Red y La Prensa Austral te regalan un automóvil 0 kilómetro Suzuki SX4 2014. Recorta los cupones que aparecen todos los días en nuestro diario y deposítalos en los buzones habilitados en los locales de TV Red, Ricasur y La Prensa Austral. No dejes de participar de este espectacular sorteo, el cual te puede hacer acreedor de este sensacional automóvil 0 kilómetro. Un Suzuki SX4 2014 te lo regala La Prensa Austral, TV Red y Recasur Derco Center. Sorteo realizarse ante notario el día jueves 27 de agosto. Hola amigos, hoy día vamos a preparar un trifle de zarza parrilla. Para esto vamos a ocupar tres tipos de fruta, que va a ser kiwi, que la vamos a poner en nuestro bol. Vamos a mezclar esta fruta. Mandarinas. Y manzana. Mezclamos. Esto es como si fuera un tutti frutti, algo parecido. Y luego, en nuestra juguera, vamos a hacer una salsa de zarza parrilla. Incorporamos nuestra zarza parrilla. Y en este caso vamos a ocupar yogur natural, sin sabor y sin azúcar. ¿Se fijan el lindo color que toma el yogur con la zarza parrilla? Entonces, ahora vamos a empezar a llenar nuestra copa y a preparar el postre. Además, le vamos a agregar unas galletas molidas para darle un poco de crocancia al postre. Vamos a partir, en este caso, con la fruta. El montaje puede ser como ustedes quieran. Pueden partir con la fruta o pueden partir con la galleta. La idea es ir armando capas, ¿no es cierto?, de estos ingredientes. Ponemos la fruta. Vamos a agregar nuestra salsa. Ahora galletas. Nuevamente fruta. Y nuestra mezcla de yogur con salsa parrilla. De esta manera entonces tenemos el montaje de este plato. O de esta copa en este caso. Y ahora montamos entonces nuestra copa para la noche de gala. Y vamos a empezar al revés. Vamos a empezar con las galletas para ver otro montaje. Como les decía, las galletas le dan crocancia. Seguimos con nuestra fruta, nuestro yogur con salsa parrilla, galletas nuevamente. Seguimos con la fruta. La fruta que ustedes elijan, por supuesto que es a gusto de cada uno. En este caso yo elegí el kiwi, la manzana y la mandarina. Entonces, como ustedes pueden ver, dos tipos, una misma preparación en dos tipos de copa. Eso es todo, nos vemos en una próxima receta. Bueno, continuamos con nuestro programa. Tenemos una invitada muy especial, ella es Araceli García, terapeuta alternativa. Viene a dictar también unos talleres, unos cursos muy interesantes acá en nuestra región, especialmente para los biomagnetistas, ¿cierto? Porque va a ser biomagnetismo holográfico multidimensional, entre otros cursos que ahí nos va a estar contando. ¿Cómo estás, Araceli? Muy bien, gracias por estar aquí. Un gusto de tenerte acá en el programa. Ella viene desde España, llegó ayer a Chile, que no lo conocías, me contabas fuera de cámara, así que felices de tenerte por acá en nuestra región. Gracias. Y que nos cuentes también un poco de tus experiencias, digamos, cómo llegaste hasta a ser terapeuta alternativa, que haces diferentes terapias también. Pues antes de nada, gracias por invitarme a estar aquí y dar a conocer un poco la técnica, porque Chile es uno de los países donde no hemos trabajado nada todavía. Ya.
Estamos trabajando mucho por Europa y mucho por la parte de México, por la parte de Estados Unidos, pero hasta aquí no habíamos llegado. Y bueno. Aquí hay harto interés y se ha visto como una gran evolución en todas estas terapias alternativas. Mucho interés en la gente y buscar todos estos métodos de sanación también. Sí, yo estoy aquí precisamente por el interés de Liana, una de las personas que se puso en contacto con nosotros. Ella quería ir a España a formarse para poder ejercer aquí y al final, pues bueno, un regalo de Dios permitió que pudiera venir yo y que llegáramos a más gente. Claro que sí. Eliana Yáñez, que también ha estado acá en nuestro programa, ella realiza biomagnetismo y ella también ahí se contactó conmigo para que tú estés acá también hoy día. Así que, bueno, tú me contabas un poco fuera de cámara que realizas igual diferentes terapias, ¿cierto? Yo empecé más o menos en serio, era como unos 15 años, que empecé a ejercer tres tipos de Reiki, adquirí la maestría de tres tipos de Reiki y empecé a tomar contacto con la kinesiología básica, de Task for Health. Me hice instructora de kinesiología y toqué un poco del par biomagnético y conocí a Alberto Arizalgaba, que Alberto Arizalgaba es el creador y el fundador de la técnica de biomagnetismo holográfico. Entonces, yo trabajaba mucho a nivel espiritual. Trabajo también como acharya budista para la tradición Lamaharya, una sangha budista que está alrededor del mundo, cuya base es la conciencia, crear conciencia en las personas. Yeah. Y ejerciendo una serie de mezclas, al conocer a Alberto, vi que el biomagnetismo holográfico tiene la base en trabajar desde el alma, no trabaja desde el físico. Entonces permite una evolución clara de la persona, a nivel evolutivo. Ya no solo, nosotros no diagnosticamos enfermedades porque no trabajamos con ellas ni creemos en ellas, entonces estamos muy por encima del cuerpo físico. Partes del cuerpo emocional a un trabajo con alma evolutivo. Entonces, lo que para mí antes con la kinesiología normal tardaba 10 sesiones en que una persona modificara un patrón neurológico, ahora con una sesión a la gente le cambia la vida. Ya se pueden ver resultados en una sola sesión. En una sola sesión. Que es una maravilla, imagínate. Sí. Sí, porque se juntó una serie de mezclas, o sea, cuando un terapeuta empieza a trabajar con biomagnetismo holográfico es porque él ya tiene una evolución, ya ha recorrido un camino y está en una búsqueda especial, entonces le abre puertas. Claro. Entonces todo eso, o sea, un buen biomagnetista que te haga una sesión, lo que te va a pasar es su legado, o sea, te va a abrir las puertas que él ya ha abierto. Entonces implica un grado alto de evolución. Claro, pero ¿qué pasa en la persona? ¿Tiene que ir, por ejemplo, a estas terapias creyendo, teniendo fe? ¿Qué es lo que tiene que poner de su parte también uno como paciente, quizá? Tiene que ponerlo después. Yo creo que cuando una persona llega a manos de un terapeuta de biomagnetismo es porque algo le lleva ahí. No todo el mundo va a entrar en este tipo de terapias. Exactamente. Entonces, cada terapia tiene también su propio tipo de clientes. Cuando una persona le llama la atención el biomagnetismo, es porque está buscando algo más y a lo mejor en su subconsciente sabe que tiene que ir ahí y no es consciente de por qué está yendo a esta persona o a esta otra persona, pero ese es el camino que tiene que seguir, su alma le va guiando de alguna manera. Claro. Entonces a lo mejor entra a una sesión donde él no cree en ángeles o no cree en el alma o nunca ha trabajado con ella, pero hay algo ahí que le está empujando. Entonces lo que tiene que hacer y tiene que mantener es cuando salga de esa sesión, porque en esa sesión se va a sentir guiado, vamos a trabajar con su alma, entonces su alma sí que entiende de todo esto, pero cuando salga tiene que mantenerlo, es el trabajo para, yo siempre digo que cuando tienes una sesión el 50% te lo va a dar el terapeuta, pero el otro 50% lo tienes que mantener tú. Claro. Si no quieres volver a caer en sus hábitos tienes que empezar a hacer un trabajo evolutivo. Claro que sí, por eso te preguntaba eso. Sí, es importante que él mantenga algo. Claro. Entonces, como ejerce un cambio, te das cuenta de lo bien que has estado o las puertas que se te han abierto, entonces tú quieres llegar a más. De hecho, mucha gente de la que yo empiezo a dar terapia se acaba formando. Además, claro, como decimos acá, te pica el bichito, el interés, digamos, por estas terapias, ¿cierto? Sí, porque quieres legarlo tú también. Claro. O sea, aparte de recomendarlo a gente, tú quieres ser una persona que también sepa qué hay detrás de todo eso. Claro. Tanto para uno o quizás como para ayudar a otras personas, ¿cierto? Sí, sí. Exactamente. Sí. Así que bueno, este biomagnetismo tú lo vas a asociar también con otros talleres, no sé si le dices talleres o cursos, digamos. Sí, vamos a hacer tres talleres esta vez, seguidos. El primero va a ser biomagnetismo básico, donde vamos a dar a conocer diferentes hologramas, porque la técnica parte de que muchas veces cuando, si tu alma está integrada en ti, tienes un camino muy fácil, o sea, es como
te es muy fácil sentir el amor, por llamarlo de alguna manera. Claro. El problema viene cuando el alma se separa del cuerpo. Ya. Y son expresiones, no sé si las tenéis aquí en Chile, pero cuando expresiones como se me salió el alma, se me cayó el alma a los pies, me rompiste el alma, cosas así son expresiones claro. que funcionan. Y realmente ocurre eso, o sea, el alma se desplaza. Entonces, cuando el alma se desplaza, deja entrar, pues, entre otros hongos, virus, bacterias y otro tipo de entidades que están claro, ahí. Claro, que el biomagnetismo apunta como a eso siempre, ¿cierto? El biomagnetismo lo que va a hacer es volver a juntar tu alma. Es como si el alma y el cuerpo humano estuvieran ligados por unos 20 cables, por ejemplo. Claro. Y de alguna manera vas rompiendo cables. Entonces, te es más desconectado. Difícil. Sí, sí. O sea, sí, te es más difícil estar conectado a la fuente natural. Entonces, el biomagnetismo te va a permitir conectar otra vez. Y desde la conexión es mucho más fácil andar. Verlo desde fuera de matriz, como yo diría. Claro. ¿Y quiénes son tus pacientes, la gente que se acerca o busca ayuda en ciertas enfermedades específicas? También yo he leído que hay casos muy graves que se han mejorado, se han recuperado, sin, digamos, acudir a la medicina tradicional. Sí. Tenemos diferentes tipos. Mi paciente más mayor que tengo tiene 83 años y vino porque le tenía los huesos y no podía caminar bien. Y ahora viene porque se está preparando para lo que ella dice. Me estoy preparando para marchar de una manera consciente, para tener una muerte lúcida. Claro. Entonces, ese es un caso de viene por un tema físico y ahora está en una preparación de evolución. Está en otra, claro. Y luego también tenemos hasta niños pequeños. Niños pequeños que yo normalmente no trato a los niños pequeños, trato siempre a las madres. Ah, ya. Qué bueno ese punto, porque igual lo hemos tratado en otras oportunidades, que de repente uno busca ayuda para su hijo en algo más psicológico, se podría decir, cuando el problema se lo tiene la mamá. Sí, nosotros tratamos siempre a las madres. Hasta los 7 años el niño está totalmente ligado a la madre, entonces el trabajo que tú puedas hacer con la madre automáticamente llega a ese niño. Y el 90% los niños están sanando partes de la madre. Ya, o sea, es algo mutuo ahí, ¿cierto? Sí, sí, es un amor indefinido. De todas maneras, sí. Y bueno, yo leí algunos casos hasta incluso de cáncer de mama y gente que la han encontrado y que ha recurrido directamente a estas terapias sin llegar a la medicina, como yo decía, tradicional. Claro, partimos de la base de que una persona que tiene cáncer, cuando va a una terapia normal, lo que le están inculcando, la palabra cáncer, lo que tiene es como el síntoma de te vas a morir automáticamente. Sí, entonces, uno lo asocia directamente. Sí, ¿cierto? Cáncer es como te vas a morir, tienes muchas probabilidades de que te vas a morir. Y la gente que tiene el valor de no entrar a ese tipo de medicinas, que yo no las excluyo, simplemente trabajo con otras, quiere decir que se da una oportunidad de encontrar qué le pasa a su cuerpo físico. El cuerpo físico, cuando te está mostrando una enfermedad, lo único que te está avisando es que algo dentro no funciona correctamente. Claro. Entonces, cuando tú dedicas el tiempo a mirarlo, sanas. No es que no hay otra cosa. Entonces, hemos tenido casos de enfermedades como tumores, como el cáncer de mama, diagnosticadas como casos graves que no han tenido que pasar por ninguna faceta de esas. Claro. Pero la persona ha hecho un trabajo. O sea, no es que el terapeuta en una sesión quite ese tema. La persona, el paciente, ha hecho su trabajo también. ¿Tú le envías como una tarea para la casa, se podría decir? Sí, hay que integrar una serie de emociones. Hay algo que ha ocurrido en su vida que no lo ha sanado, que no ha querido mirarlo. Entonces, lo primero es, vamos a mirar esto que hay aquí. Aparte de todo, tiene que ver también con, no sé, con una buena alimentación, algo que tú recomiendes, o va necesariamente con otras técnicas más, como dices tú, más relacionadas a la parte emocional, ¿cierto? La alimentación es importante, pero para mí sería la alimentación emocional, el cómo aceptas la vida, cómo aceptas todo lo que te está ocurriendo. Eso es una parte fundamental para estar sano, el aceptarlo como un juego. ¿Qué pasa con esa gente que de repente carga con muchas como mochilas, o que dice que le pasan todas las cosas malas a esa persona? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué le recomendarías a una persona así? Lo primero que tenemos que ver es qué lleva al lado, ¿vale? O sea, nosotros tenemos, todos somos energía. Entonces, cuando una persona está trabajando mucho con el odio, con el rencor, con sentirse abandonada, está generando una energía. Y un tipo de energía que cuando tú lo tienes por una semana no pasa nada, pero cuando estás meses trabajando con ello, masifica. Yeah. Entonces, esa energía va cogiendo cuerpo. Y esa energía está ahí. Tú, hasta que no te limpies de esa energía es la que te está haciendo que funciones con esa vibración.
Claro. Entonces hay gente que lleva mucho tiempo siendo tan negativa, que esa vibración la tiene con ella. Cuando tú a esa persona la limpias, hace que todo eso se vaya, le estás dando otro nuevo renacer. Tiene otra manera de cambiar. Y toda esta limpieza, digamos, ¿tú la realizas con el biomagnetismo o aplicas otras técnicas? Se trata con biomagnetismo. Se pueden atravesar varias técnicas, pero con biomagnetismo está ahí. Lo vas limpiando. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Está muy interesante este tema y ya vamos a estar de regreso con Araceli García. En Tienda.se encuentras tejidos elaborados en diseños exclusivos para ti, con una gran variedad de modelos, colores y texturas que te brindan calidez y elegancia en el vestir. También podrás encontrar un complemento ideal para cada tenida en accesorios como anillos, en acero y fantasía, lindos aros de diferentes modelos y gran variedad en collares, pañuelos y carteras. Tienda Puntos la encuentras en Lautaro Navarro 1061, al lado del History Café. Su horario de atención es de lunes a viernes de 11 a 13.15 horas y de 15 a 20 horas. El día sábado atendemos de 11 a 14 horas. Tienda Puntos, toda la variedad en ropa y accesorios para ti. Entérese antes, infórmese mejor, todos los días. www.dialogosur.cl, el diario electrónico en donde encontrará los temas que les interesan a los magallánicos. Entérese antes, infórmese mejor. Diálogo Sur, noticias y opinión. Tienda Online Alternativa. Nuestra misión es ser el nexo entre la Madre Tierra y las necesidades de sanación de cuerpo, alma y mente de las personas. Con hierbas medicinales recolectadas respetando los ciclos de la naturaleza, te ofrecemos boldo, hierbabuena, menta, eucaliptus, entre muchas otras, tanto al detalle como al por mayor, dado que somos distribuidores. Todas las hierbas rotuladas según la nueva normativa del Servicio Nacional de Salud. También confeccionamos jabón artesanales, amorosamente diseñados con flores de nuestra región y hierbas exfoliantes. Perfumes naturales con aceites esenciales de roble, lenga, ciprés, pino, entre muchos otros. También tenemos aceites prensados en frío de damasco, almendra, jojoba, rosa mosqueta para masaje, para tratamientos capilares y para las arrugas. Excelentes regalos de amor que pueden ser adquiridos a través de la página web www.patriciaarcila.cl. De la Madre Tierra a tus manos. Recasur Derco Center, TV Red y La Prensa Austral te regalan un automóvil 0 kilómetro Suzuki SX4 2014. Recorta los cupones que aparecen todos los días en nuestro diario y deposítalos en los buzones habilitados en los locales de TV Red, Recasur y La Prensa Austral. No dejes de participar de este espectacular sorteo, el cual te puede hacer acreedor de este sensacional automóvil 0 kilómetro. Un Suzuki SX4 2014 te lo regala La Prensa Austral, TV Red y Recasur Derco Center. Sorteo realizarse ante notario el día jueves 27 de agosto. Tienda XL ha traído toda la temporada otoño-invierno 2013 a nuestra región, para que pases este invierno abrigada y siempre a la vanguardia de la moda. Te recordamos que estamos remodelando nuestro antiguo local y nos encontramos en nuestra nueva dirección ubicada en Errázuriz 873, entre Lautaro Navarro y 21 de Mayo. Tienda XL, seguro hay algo para ti. Hola, estamos acá nuevamente para hacer una receta más con nuestro producto salsa parrilla roja. ¿Ya? Hoy día vamos a trabajar con un lomo de cordero con una salsa ácida tipo gastric y también vamos a preparar unas papas con chuchoca y zapallo de camote. Vamos a comenzar por calentar nuestro sartén. El sartén tiene que tener una buena temperatura para que podamos sellar el lomo. Puede ser lomo de cordero, si ustedes desean en la casa puede ser filete o lomo de vacuno. Colocamos el aceite acá, voy a colocar un poco de sal, lo llevamos a fuego y lo vamos a sellar. Una vez que nosotros sellamos la carne, vamos a hacer
algo que se llama desglasar. Vamos a incorporar un poco de alcohol, en este caso va a ser vino tinto, ¿ya? Para poder ir soltando lo que va quedando en el sartén. Pueden ir mirando ahí cómo va quedando de un color caramelo, se va caramelizando la proteína de la carne y ahí va tomándose un color café. Vamos a preparar una salsa. Yo voy a colocar un poco de vino. ¿Ya? Algo de cebolla, en este caso cebolla en cuadritos. Vamos a incorporar igual un toque de vinagre, vinagre de vino. Mientras se reduce, vamos a incorporar un poco de azúcar rubia. ¿Ya? Si tienen azúcar rubia o si tienen azúcar tradicional en la casa, pueden utilizar cualquiera de esas dos opciones. ¿Ya? Yo voy a incorporar dos cubos de azúcar rubia que se hidraten. Mientras se van hidratando, se van a ir disolviendo. Vamos a dejar que se reduzca y mientras tanto vamos a preparar las papas con chuchoca y zapallo. Calentamos el sartén, estamos reduciendo nuestra salsa y ahora vamos a colocar un poco de aceite al sartén. Vamos a incorporar, vamos a dejar albahaca acá, cebolla y vamos a hacer esta preparación clásica de la zona central que se consume mucho en el verano, que son las papas con chuchoca. ¿Ya? La chuchoca es la molienda del maíz seco, como vendría siendo la sémola en el trigo, esto es en el maíz. Vamos a incorporar las papas ya cocidas para hacer más rápido el producto y un poco de fondo. Y una vez que empiece a hervir, yo voy a incorporar un poco de chuchoca o polenta, como lo que tengan en la casa. Al final vamos a agregar el puré de zapallo, que le va a dar más fuerza, más estructura y mayor sabor a las papas. Antiguamente en la casa se servía esto con lo que se dice vulgarmente la color, ya un poco de ají de color y aceite lo incorporaban en la parte superior al momento de servir. Ya, yo acá voy a hacer algo distinto, voy a incorporar un poco de albahaca fresca. Se está reduciendo la salsa, yo incorporé salsa parrilla roja, ya. Vamos a dejar que siga hirviendo. Una vez que siga hirviendo la salsa, vamos a colocar nuestras papas con chuchoca. Montaje, pueden ser los montajes que ustedes deseen. Y incorporo mantequilla. Que se disuelva completa. Revolvemos. Y una vez que empiece a hervir otra vez, vamos a colocar el lomo. Vamos a colocar, algunos dirán está demasiado crudo, pero en gusto no hay nada escrito. Y la salsa parrilla le va a dar un toque muy sabroso a nuestro acompañamiento, que es el lomo de cordero y nuestro papas con chuchoca y zapallo. ¿Ya? Incorporamos las bayas alrededor y ahí tendríamos nuestras papas con chuchoca, lomo de cordero inglesa con una salsa ácida de zarza parrilla. Nos vemos la próxima oportunidad, que estén bien. Bueno, tengo que contarles que Ruta Club tiene promociones siempre para ustedes. Tiene un viaje a Puerto Plata que queda en República Dominicana, todo incluido, 8 días, 7 noches, vía Copa, traslado a aeropuerto. También puede elegir el hotel
todas las comidas y bebidas incluidas, los restaurantes, bares, deportes náuticos, show en vivo, piscina. El valor por persona es $1,199. Así que ahí puedes dirigirse directamente a Turismo Ruta Club en Ignacio Carrera Pinto, entre Jorge Montt y Quillota, ahí para hacer su cotización también. Bueno, continuamos aquí con Araceli García, que ella es terapeuta alternativa, vino directamente desde España para impartir estos cursos que nos ha estado contando, el biomagnetismo holográfico dimensional, entre otras cosas. También está Ángeles, como para que nos cuentes un poco más de toda esta kinesiología del alma que nos decías tú. Vale, os comentaba anteriormente que primero haremos un nivel de biomagnetismo 1, luego le va a proceder el biomagnetismo llamado kinesiología del alma, que trabaja con ángeles, donde lo que se hace de alguna manera es hacer que la persona entienda que no trabaja solo. Hasta ahora, tal y como nos habían formado anteriormente, era considerarnos buen terapeuta nosotros. Y aquí, como se está trabajando con algo que no se ve físicamente, que es el alma, hace que la persona empiece a trabajar con cooperadores, podríamos llamarla así. Entonces, claro, trabajamos mucho con el nivel de ángeles o maestros. Entonces la persona se da cuenta de que no está solo, de que puede haber en un momento algo que no entiendas o que no te haya ocurrido antes, y tengas la certeza de que hay alguien más que te va a estar ayudando. Entonces implica un aumento de fe y implica una mayor entrega, porque realmente te estás entregando a la persona, a saber que hay alguien más que te está guiando. Claro. Entonces, eso es lo que siente, digamos, el terapeuta. Ustedes como terapeuta. Como terapeuta yo he tenido casos donde estaba dando una sesión y de repente notar que me tenía que apartar, ¿vale? O sea, que no tenía que estar en primera línea, que iban a trabajar ellos. Entonces, pues yo me he apartado y he dejado de hacer. Lo bueno que tenemos nosotros es que trabajamos con kinesiología, entonces trabajamos a base de testajes. No es que yo me lo esté inventando, es que la persona ejerce un cambio. Entonces, como voy a estar testando en cada momento cómo están sus órganos, cómo está lo que hemos venido a trabajar, luego me daba cambio. Es decir, estaba sanado y no había sido yo la que había realizado el trabajo. Simplemente me había apartado y había dejado de hacer. Eso sí me ha dado un par de veces. Y Alberto Arizalgaba, que es el creador de la técnica, también lo cuenta. Que también le ha pasado, digamos. Ha habido momentos donde tú te apartas y estás dejando hacer. Y exactamente no sabes lo que está pasando ahí. ¿Eso pasa en casos quizás más graves, de enfermedades más extremas o no? Pues en casos donde a la persona se le están abriendo dones. Es como si nosotros tuviéramos un cuerpo energético que a veces tiene candados. Entonces, es como si fuéramos, a medida que vamos evolucionando, se nos van desbloqueando cosas. Y a veces en sesiones se desbloquea automáticamente. O sea, a la persona se le concede eso. Oye, ¿te puedes creer que desde que fui a la sesión ahora tengo esta serie de contactos o veo esto o puedo entrar mejor a comprender lo que pasa al resto de la gente, empatizo mejor con la gente? Entonces se abren puertas. Hay un cambio en la gente que acude, digamos. Sí, entonces aquí la gente se da cuenta de que ya no son ellos, porque lo que nos pasa a la mayoría de los terapeutas cuando empezamos es que nos crece mucho el ego. Pensamos que somos especiales. Entonces esto es una clase de humildad también. Es una clase de saber que nadie es más que nadie y que todos recibimos la misma ayuda. ¿Qué es lo ayuda? Que pasa con los médicos también, que la misma gente lo endiosa, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y cree que son como más inalcanzables o tienen las herramientas ahí, ¿cierto? Sí, los médicos están cambiando. Ahora comentaba uno de los compañeros que hicimos un aviso, un llamamiento a cursos para médicos también en una revista de médicos, y los últimos cursos que estamos impartiendo se realizan a médicos, que es gratificante ver cómo abren la puerta a todo esto. Claro que sí, que incorporen estas técnicas para poder ayudar a más gente también, ¿cierto? Sí, cómo se está unificando todo ahora. Eso, ¿qué pasa con esta como nueva era, se podría decir, con tantas terapias y que la gente busca esto también? Es lo que hablábamos antes, yo creo que cada persona tiene una vibración que va a ser atraída por unas u otras terapias. Entonces la gente tiene que prestar atención realmente desde dentro, desde a dónde quiere ir, porque hay muchas veces que nos dejamos guiar, hay muchas veces que somos veletas y a alguien le va bien y nosotros vamos, y a lo mejor no es la nuestra. Claro. Pero bueno, todo es una experiencia que va a ayudarnos a evolucionar, sea la que sea. Sea la que sea, ahí tenemos que estar atentos y bien abiertos los ojos, digamos. Corazón. Hay que estar bien abierto el corazón para conectar con ello. Bueno, tú decías que este se trabaja, digamos, igual que el otro con imanes, ¿cierto? Pero hay casos que de repente, bueno, ya sabemos que tiene ciertas contraindicaciones para la gente que tiene marcapaso, embarazada.
No sé de qué manera ahí se puede trabajar, o definitivamente tú optas por otras terapias o recomiendas mejor otras terapias. Claro, biomagnetismo holográfico no solo consiste en poner un imán y ya está, ¿vale? Cuando a una persona no se le puede colocar imanes, como bien dices en el caso de alguna persona embarazada o alguien que tenga marcapasos, lo que se hace es, en vez de poner esos imanes, por ejemplo, colocamos ámbares o colocamos otra serie de piedras con las que también se trabaja. Claro. Biomagnetismo es que no solo es imanes, hay muchísima técnica detrás de ello. Entonces, yo voy a ir testando siempre qué es lo que necesita la persona. Si necesita que le coloque un holograma de imanes, lo voy a colocar. Pero muchas veces cuando le doy una sesión, no coloco imanes. Claro que coloco sí. Otra serie de cosas. Ahí tú vas viendo según la necesidad de cada persona, cada paciente. Claro, cada persona sabe exactamente cómo quiere ser sanada. Y no cada persona me va a decir lo que tiene que hacer. Trabajamos con el alma, entonces toda la información que esté dentro me va a ir guiando en cómo quiere ser sanado. Todas estas enfermedades, tú dices, bueno, que son creadas por todo este tema emocional, más que nada, ¿cierto? Por estos problemas que recibe el alma. El cuerpo físico, sí, es que el cuerpo energía, físico por... es muy sabio. Entonces, cuando hay algo que no marcha correctamente y tú no le prestas atención, porque para que una enfermedad llegue al físico, o sea, para que una emoción llegue al físico, quiere decir que la has tenido tiempo ahí y no has prestado atención a ella. Entonces, te ha tenido que masificar en tu cuerpo para que le prestes atención. ¿Se asocia alguna parte como o alguna enfermedad a alguna emoción específica? ¿O de a poco ahí tú conversas con la persona y ves cuál ha sido su problema? Vamos a testar siempre. O sea, una cosa es la intuición o el desarrollo que yo tenga de intuición personal. Claro. Pero siempre vamos a testar también, ¿vale? Para darnos cuenta de lo que es. Entonces las emociones van a estar ahí. La propia persona, como la vas a llevar a un estado más elevado, no vamos a estar en un cuerpo físico, sino a la persona lo que tienes que hacer es elevarla a otro nivel para que pueda entrar a verlo desde un grado más alto, desde no estar involucrado, para que lo pueda ver bien. Entonces él ya te va a decir las emociones que hay y tú vas a ir sacando el resto. Entonces a medida que vamos sanando, porque no trabajamos solo con esta vida, se trabaja con vidas pasadas también, o sea, realmente vamos a ir al origen de cuál es el problema de la persona, qué es lo que trae. Nos vamos a ir al origen y a trabajar desde allí, al origen siempre que me permita su alma llegar. O sea, dependiendo de hasta dónde pueda llegar. Es una terapia que se realiza suave y con amor. Entonces la persona no entra en ningún tipo de shock. Una persona que entra a hacer una terapia de biomagnetismo entra en un estado donde ella va a estar bien. No hay shocks de ningún tipo, como he visto en otra serie de terapias. Entonces se va a hacer siempre suave y con amor, hasta donde ella pueda llegar. Y ya va a notar el cambio. Claro, y tú dices que en una sesión ya se pueden ver, pero cambios. En casos extremos realizan como otro tipo de terapia. Como hay que van combinando un tipo de seguimiento. Lo más difícil es para una persona es cambiarle el patrón de comportamiento. Entonces cuando se genera una enfermedad, como puede ser un tumor o lo que hablábamos antes de un cáncer, es porque la persona tiene una manera de actuar, no es comportamiento. Entonces no lo va a cambiar de la noche a la mañana. Claro. Hay que hacerle un seguimiento para que eso empiece a cambiar y que dure. Porque a lo mejor le puede durar una semana, dos semanas y volver a coger el mismo patrón. Claro que sí. Entonces hay que hacer pendiente, o sea, tienes que estar pendiente de ella, hacer un seguimiento. Un seguimiento, como dices tú, y para ahí, como de manera de mantención para la persona también y hacer el cambio suite, que es lo importante. Normalmente en esos casos yo lo voy mezclando con un poco de técnicas budistas, entonces la persona empieza a hacer un tipo de meditaciones, un tipo de pranayamas, de respiraciones, o incluso empieza con mantras, o sea, se van ayudando de otras técnicas. Claro, ahí tú le dejas como eso que te decía yo, como la tarea para la casa, en el fondo, para sanarse, definitivamente. Claro, que se haga cargo de su 50% de responsabilidad. Claro. Entonces, ya diagnosticada la enfermedad, haciéndose la terapia, ya la persona, y con este seguimiento, no debiera volver, digamos, a caer en esta misma enfermedad o en otras. Vale, una cosa, nosotros no diagnosticamos enfermedades, no creemos en ellas, ¿vale? Creemos en... O sea, la persona síntomas. Viene con este diagnóstico o estos síntomas de ciertas cosas. ¿Sí? Pero he tenido casos, por ejemplo, que la persona viene con un diagnóstico de una úlcera de estómago y lo que le estoy tratando es la garganta. O sea, no siempre vamos a tratar lo que la persona venga con ello. Porque a lo mejor el síntoma es esto, pero de donde parte es de una falta de expresión. Entonces lo que vamos a tratar es siempre desde aquí. No voy a tratar el final.
Yeah. Voy a tratar desde el principio lo que originó eso, y automáticamente se va a sanar. Es como un triángulo, o sea, si yo voy trabajando simplemente en la base del triángulo, nunca voy a llegar arriba. Entonces nosotros trabajamos desde el alto de la pirámide y automáticamente cae la sanación. Ya, yeah. Ese es un buen punto también, porque de repente, como dices tú, bueno, ustedes no ven como enfermedad, sino como ciertos síntomas también. Bueno, después de realizado este diplomado, que son estos tres talleres, que no sé qué tienen pensado para como un futuro, seguir con estos mismos diplomados. Vale, la diplomatura consta de 9 cursos, ¿vale? Yeah. Son los 3 primeros que estábamos impartiendo aquí ahora, con lo cual la gente ya va a estar formada. Lo que se hace entonces es que en Punta Arenas, o como ha venido también gente de diferentes partes de Chile, yeah, van a estar formados en este tipo de terapias. Entonces, ellos son los que van a estar trabajando con ellos. Si la gente tiene una buena audiencia y está interesada, pues en breve podríamos preparar otro... Van a seguir, digamos, con estos otros cursos. Uh-huh. O sea, sería como la idea, ¿cierto? Sí, es lo que estamos haciendo en otros países. Estamos uh-huh. formando terapeutas también con ello y dando grupos. Sí. ¿Cuáles son estos otros grupos, estos otros cursos que serían? Sí, estos serían los 3 primeros. Luego habría como otros 4 cursos, que es un ADN, de ADN superior. Entonces, una vez que la gente ha impartido todos los cursos, podrían empezar ellos a instruir gente. Ya. Vale, se les hace un examen y tienen que formarse como terapeutas, formador de terapeutas, pero podrían empezar a impartir ellos también. Claro que sí. Y este ADN que tú mencionas, ¿en qué consiste? Estamos trabajando con otro tipo de técnicas a un nivel, si hasta aquí se ha estado trabajando con el alma, pero también tenemos en cuenta parte del físico. Con el ADN es una estructura superior, es una estructura más bien que tiene todo que ver con el tema de neuronas. Ya. Yeah. Vale, es una formación bastante bonita y esta vendría a impartirla ya directamente a Alberto Arrizalgaba. Ya. Yeah. Que es el creador, digamos, de este biomagnetismo holográfico, ¿cierto? Sí. Que él es mexicano, tengo entendido. No, ¿no? Él es vasco, ¿ya? Pero lleva muchos años viviendo vive allá. En México. Ya. Entonces, Alberto es un ser extraordinario, es un ser que se pasa el día investigando, siempre está con nuevas cosas, nuevas técnicas. Es un gran canal, y tiene una comunicación muy amplia con fuera de la matriz. Y es un experto kinesiólogo, llevaba 30 años estudiando como kinesiólogo, es quien forma a kinesiólogos en Europa. Ya. Yeah. Entonces es maravilloso estudiar con él. Y el que creó todas estas técnicas. Bueno, tú vas a impartir estos talleres, quizás alguien todavía se podría como anotar para hacer estos cursos o quizás atenderse también contigo, porque, bueno, van a quedar estos formadores, ¿cierto? Acá estos terapeutas, uno de ellos es Eliana Yáñez, Alejandra Castillo también, su hija, ¿cierto? Entre otras personas, pero también si alguien quiere atenderse directamente contigo, también lo puede hacer, ¿cierto? Sí, yo luego estaré 4 días más para atender clientes y conocer un poco esta zona. Para pasear un poco también, ¿cierto? Para pasear también, sí. Pero quien quisiera tener, no podrían asistir al curso porque el curso empieza mañana ya. Ah, ya. Entonces no pueden aparecer en mitad del curso porque necesitan la formación continua. Claro. Pero sí que podrían tomar contacto con una sesión y luego seguir si trabajando con la gente de aquí. Como el seguimiento, como dices tú, con las personas de acá que van a quedar formadas. Yo voy a dar los teléfonos por si alguien está interesado en pedir alguna hora, el 22-26-003 o el 98-37-79-64. Esos son los teléfonos para que puedan pedir su hora también y atenderse contigo directamente también en Brasil antes de que vuelvas a España y que puedas pasear también y divertirte un poco también acá en nuestra región. Espero hacerlo, sí. Para conocer, ¿cierto? Sí. Así que muy agradecida por tu visita acá. Qué bueno que van a quedar aquí todo este grupo de gente, ¿cierto? Formado, digamos, en este biomagnetismo holográfico. Uh-huh. Que venga a ayudar a mucha gente también. Sí. Esa es la idea. Eso es lo que queremos. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Que estén muy gracias. Bien. Gracias. Gracias. Bueno, nos volvemos a encontrar hasta el próximo sábado entonces y agradecemos como siempre al Hotel Rey Don Felipe. Que estén todos muy bien.